Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este programa de análisis de economía. Soy Virgilio Pesantes. Definitivamente, una de las variables más importantes para lograr la reactivación del país es el empleo. Sin empleo, no existen los fondos necesarios para poder generar reactivación económica. Justamente para hablar sobre la dinámica del empleo, no solamente post-pandemia, sino antes, durante y ahora post-pandemia, hemos invitado el día de hoy al doctor Gabriel Recalde. Él es director de CESPLA, una fundación que se encarga de análisis justamente profundo y técnico sobre la realidad laboral del país. Entonces, bienvenido, Gabriel, qué gusto tenerte con nosotros. Un gusto, muchísimas gracias, un honor estar acá y saludar a todos los escuchas y televidentes y analistas y ciudadanía en general que tiene tanto interés en estos temas tan importantes para el Ecuador. Excelente, Gabriel. Bueno, entrando en materia, erróneamente se piensa que el empleo se ve afectado recién después de la pandemia. Es como que si antes no hubiera existido problemas a nivel laboral o no hubiera existido campos de mejora en ese punto, y es como que ya todo lo que se pensaba antes de la pandemia se reseteó, ya no vale. Me gustaría escuchar tu opinión y dividir los bloques de la entrevista del día de hoy, súper interesante, entre la dinámica que existía antes de la pandemia, qué pasó a nivel de empleo durante la pandemia, cuáles fueron los sectores más afectados, cuáles fueron las estrategias empresariales durante la pandemia, algunas muy polémicas, por cierto. Luego, ¿cómo salimos de esto? Y finalmente me gustaría también hablar del futuro, pues, Gabriel. Claro. ¿Qué has escuchado de los candidatos a presidente de la República? Estamos a un mes y un poquito más para tomar una decisión de semejante envergadura, y es importante que nuestros televidentes conozcan muchísimo sobre una variable fundamental que es el empleo. Entonces, me gustaría, Gabriel, ¿cuál es tu análisis previo a la pandemia en aspectos de empleo? ¿Se conversaba una reforma laboral? ¿Tipos de contratos? No sé, ustedes como expertos, ¿qué pensaron? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Yo acojo muy, muy saludablemente y muy exactamente la introducción que hiciste, porque da la impresión de que el Ecuador tenía una estructura económica y de empleo sostenible, y que lo que sucedió en la pandemia era solamente un reflejo de lo que estaba sucediendo, o un caótico circunstancia que se dio a partir de la crisis económica en la pandemia. Y no es así. Tradicionalmente, incluso 10 años antes de la toda la década prácticamente del economista Rafael Correa, las cifras fueron mejorando porque hubo una nueva metodología, recordarán todos, recordarás también tú, de la contabilización del desempleo, porque se hizo otra base de datos, se estableció otros mecanismos en el ENEMDUM que hace el INEC, y lo cual también ha sido un poco cuestionado a nivel técnico, obviamente ahorita no tenemos el tiempo para analizarlo. Sin embargo, lo que sucedió es una nueva metodología, porque se incluyeron nuevas categorías, el tema del trabajo adecuado, el trabajo inadecuado, y hoy incluso una nueva categoría que nació post pandemia, que es el desempleo oculto, ¿no? Que es un desempleo como aquel que no quiere reconocer y que no quiere ir a trabajar por miedo a lo que está sucediendo en la pandemia. Entonces, ya teníamos un problema de informalidad muy grande, porque si bien es cierto, en la década anterior mejoraron los índices de desempleo, que en los mejores años estuvo en el 4-5%, después con la crisis del 2015, recordarás, se incrementó un poquito, comenzó a subir al 6-7, pero el desempleo, me refiero al desempleo abierto sobre la PEA, pero el tema de la informalidad nunca fue resuelto y siempre estuvo en el 47 hasta el 48 y hoy está bordeando el 54. Entonces ya teníamos, y esa es una estructura del desempleo que tiene el Ecuador casi a lo largo de casi todo el regreso a la democracia, si es que hacemos un análisis incluso estadístico mucho anterior. Es una falla estructural de la economía tener así el desempleo, y es por varias razones. Solo cerrando este punto, es una es porque nunca hemos podido absorber a los cuentapropistas, al trabajo autónomo, y nunca hemos podido resolver el tema de la informalidad, y es en el fondo
por problemas de subdesarrollo, por problemas de redistribución de la riqueza, modelo económico con el que podamos hablar, pero que no ha logrado redistribuir la riqueza y por eso produce y sigue produciendo informalidad. Entonces, eso como que primer escenario, ¿no? Gabriel, yo quería profundizar en ese punto. El tema del desempleo, vamos a hablar de empleo informal, que es a donde hay que atacar. ¿Es un tema cultural, en primer punto, o de repente estamos hablando de una falla estructural a nivel de la empresa privada que es incapaz de asumir a esas personas? Claro. O en tercer lugar, es la incapacidad del gobierno para generar iniciativas hacia estos que informales para poder llegar a la formalidad. O es un poco de cada cosa, porque, claro, uno dice, bueno, eres informal, ya, quiero ser formal, agarro y quiero facturar. Inmediatamente se te van los clientes porque tienes que facturarle y tienes que cobrarle IVA. Y en ese momento se van a donde el vecino que no cobra IVA, porque el cliente paga igual. Tú le podrás explicar y te podrás parar de cabeza diciéndole que el IVA no lo recibo yo, es para el bienestar del gobierno, es para generar más escuelas. Pero en el fondo nadie los cree así. Entonces, ¿cuál crees que es esa razón? Porque en el fondo estamos disfrazando el empleo a través de la informalidad. Esa es la percepción que tengo yo con lo que me dices. Es un debate muy interesante, ¿no? Y muy profundo realmente el que ya topas, porque yo creo que sí es un tema estructural de la economía, porque no es un problema solamente de Ecuador, sino totalmente la región. Pero todos los otros ingredientes que mencionaste también abonan a esta situación, obviamente. Pero fundamentalmente un tema cultural de cumplimiento de norma. O sea, además del tema de la estructura de la economía, del tema de nuestra visión que tenemos conforme a las normas. Porque de norma de los dos lados, del consumidor y de norma del vendedor. Claro, es que así como pusiste el ejemplo del tema tributario que nos costó prácticamente 15 años, si nosotros recordamos el Servicio de Rentas Internas se estructura en el año 99 y pasaron casi prácticamente dos décadas independiente de los gobiernos para hoy saber que si brindas un servicio tienes que facturar. La pregunta es si es que existe cultura laboral y de la seguridad social. Porque si yo ahorita te contrato a ti o contrato cualquier otro negocio para ponerme una pequeña o mediana empresa, no hablemos de las grandes empresas porque esas empresas afilian y siempre afiliaron. Ese no es el problema de la gran empresa. La gran empresa tiene otros problemas. Pero, y que además la pequeña y mediana empresa recoge el 95% del empleo y son el 95% de las empresas en el Ecuador, ¿no? Que es importante también entender. Es que la gente no quiere contratar, no quiere contratar con las reglas que hoy son costosas y la dolarización hizo más costoso eso. Mira que, por ejemplo, el salario básico unificado está en $400 y no solamente hay que establecer los costos de la afiliación, sino los otros elementos que tienen que ver con el pago de utilidades, el pago de décimos, el pago de vacaciones. Entonces, eso que se ve en primera instancia como un costo, ahuyenta el tema de la informalidad, más la parte estructural en el que hay otro problema que tal vez te faltó mencionar y que creo que podemos colaborar, es el tema educativo, el tema del talento humano. Es decir, tenemos un problema de talento humano muy fuerte, no tenemos una conexión entre la universidad, o sea, de hecho este medio de comunicación, pues la universidad ha hecho tanto, ¿no? Y hay que felicitar a esta universidad tan prestigiosa como la suya en conectar con el sistema productivo. Es decir, si las universidades y el sistema productivo no están conectados, entonces estamos produciendo mal. Hay una descoordinación en el marco del talento humano y eso también produce informalidad. Pero mira qué interesante y vamos a irnos al corte, pero te voy a dejar plantear la pregunta. Hace poco en el diario El Universo salió un estudio, o El Universo o El Comercio, no recuerdo, salió un estudio de cuáles eran las carreras más demandadas. O sea, las carreras que los estudiantes querían estudiar. Vamos a verlo así, a lo sencillo. Claro. Y salían justamente administración de empresas, evidentemente, en primer lugar, pero en primer lugar y de largo. Y avanzada administración, economía, CPA, entre otras.
aprovechando lo que tú dices ahorita, Gabriel, que es interesantísimo, la universidad tiene la responsabilidad de formarlos, pero la empresa privada tiene también la responsabilidad de acogerlos, pero ya pasó, y con esto cerramos al corte, ya pasó, ya tuvimos un presidente, el presidente Correa, que quiso moverle a penita a esa variable y decir, palabras más, palabras menos. Tú estudias lo que yo quiero que tú estudies, y se armó un problemón. Así es. Se armó un problemón. Entonces, Gabriel, me gustaría que en el segundo bloque, tan interesante que estamos conversando, conversemos tan fácil es arreglar esa estructura para que se junten todos los actores de tal manera que el empleo, porque eventualmente saldremos de la pandemia, el empleo regrese o mejore de lo que antes estaba. Entonces, ¿te parece, Gabriel, si hacemos la primera pausa aquí en nuestro programa? Encantado. Muy bien, Gabriel. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy hablando con el doctor Gabriel Recalde sobre el empleo y cómo abordar y afrontar esta realidad que nos está afectando. Ya volvemos. Seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando con el doctor Gabriel Recalde sobre el empleo en el Ecuador. Gabriel, tocaste un tema interesantísimo que era la educación, el papel de la universidad, y yo te hacía referencia a este punto de el estudiante estudia lo que él quiere, y te decía en el corte, claro, tú sacas 1,000,000 de ingenieros comerciales, hay que ver si la empresa tiene la capacidad, para la empresa privada o el Estado, para demandar ese millón de estudiantes, pero ya se intentó hacer un cambio. ¿Cuál sería tu propuesta para poder arreglar? Porque ya medio le hicieron un cambio y salieron todos a protestar. Por supuesto. Yo creo que ya estamos topando realmente temas de fondo, ¿no? Que yo sí quiero mencionar que nunca se topan estos temas de fondo en otros espacios de comunicación y de análisis en el Ecuador, que es necesario, porque en general, permíteme, solamente se habla de las cifras macroeconómicas, se habla de que yo voy a producir tal o cual cantidad de empleos, pero no se habla por qué no se pueden producir los empleos. Pues, o sea, nunca se dicen las causas, solo se dicen los posibles beneficios que puedan hablar. Yendo al punto, es que las universidades hacen un estudio de pertinencia, y entiendo que ustedes lo conocen muy bien, que forma parte de los elementos que sirven para estructurar el currículum de las universidades. Entonces, la pregunta es, ¿será el mismo el estudio de pertinencia en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en diversas locaciones que tiene el Ecuador? Pues no. Y por eso es que entonces tenemos la tradicional oferta de carreras tradicionales, que no es que no se puedan seguir ofertando, no se trata de eso, pero que sí comiencen a tener matices respecto al área que está asentada a la universidad y a lo que está pidiendo y haciendo la universidad, la sociedad, y que eso recoja la universidad para que esté coordinada con el sector productivo, pero no con el sector productivo de las grandes empresas, porque las grandes empresas ya tienen una estructura de talento humano muy fuerte. Entonces, y además ya saben, porque ellos tienen planificación estratégica, pero la empresa pequeña y la universidad, las empresas pequeñas no tienen planificación estratégica. ¿Quién tiene que apalancar eso? Es la universidad y el Estado dando la capacitación, y ahí es donde viene la capacitación a la pequeña y mediana empresa diciéndole, mire,
su espacio en el mercado es este y usted necesita este tipo de profesionales y nosotros vamos a abastecer esos profesionales. Porque incluso podrían ser las mismas carreras tradicionales, pero con los matices que corresponden al territorio. Y un elemento más, y es que otra cosa que no se profundizó correctamente en la década anterior, pero que sí tenía razón, y esto no quiere decir que seamos correístas ni nada por el estilo, como broma nada más, técnicamente, es fortalecer el tema del trabajo técnico. Porque no todos somos para ser abogados o ser ingenieros, porque además de eso son trabajos intelectuales, son trabajos de estructura, son trabajos que no llenan el empleo. El empleo está llenado por tareas que están fortalecida sobre la producción, la manufactura, la creación tecnológica hoy día, el tema del reciclaje, creo que ya más adelante, de la economía circular, etcétera. ¿Y dónde está eso? Eso no está en los grandes profesionales, PhDs, magísteres, no. Eso está en actividades técnicas puntuales y ahí hay que quebrar el tema estructural que, bueno, en su momento quisimos copiar al modelo alemán, recordarás tú, en el que carreras técnicas y profesionales tienen que abastecer esa necesidad. Y ahí también puede haber una gran solución sobre el tema de la informalidad. Un último elemento. Yo ahora estoy viviendo en Ambato. Yo vivo en Ambato y el día de ayer fui a comprar al centro comercial mayorista. Y me di cuenta de un elemento que me pareció muy interesante. Es que los trabajadores, los comerciantes, los trabajadores autónomos, que potencialmente hay ahí bastante, me pude dar cuenta, están asociados, están reunidos. Entonces, ese es otro elemento que podría ir disminuyendo el tema de la informalidad. Excelente, muy bien, Gabriel. Está clarísimo en cuanto al papel del Estado. Ahora, el papel de la empresa privada. En el primer bloque nos extendimos bastante, vamos a este bloque lo vamos a hacer un poco más corto para tener el final, pero me gustaría que conversemos ahora el papel de la empresa privada y el papel del gobierno para reactivar el empleo. ¿Ya? Sí. En un primero hicimos un diagnóstico de cuáles serían las características, pero claro. Me gustaría saber qué va a pasar en el futuro y me gustaría que lo mezclemos un poco con algún comentario, alguna idea interesante que te parezca de algún candidato a presidente. Entonces, vamos a hacer una nueva pausa ahorita y en el último bloque vamos a conversar del Ecuador del futuro, el Ecuador 2021, cuáles serían las propuestas que deben de tener en cuenta los candidatos, si has escuchado alguna, para poder reactivar el empleo y sobre todo, qué esperamos nosotros en la empresa privada. Entonces, Gabriel, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, UCSGTV, y en Twitter, UCSG-TV. Ya volvemos. Un gusto. Muchas gracias por tener sintonía. El día de hoy estamos conversando con el doctor Gabriel Recalde sobre la dinámica del empleo. Hemos hecho un diagnóstico, ahora vamos a conversar un poco de lo que viene en el futuro post-pandemia. Gabriel, ¿cuál debería ser el papel del Estado y el papel de la empresa privada para que nosotros podamos reactivar la economía a través del empleo? Quiero decir un antecedente rápido para fortalecer la respuesta. Es que en el estudio CEPAL OIT dice que si crecemos, el PIB crecería en el próximo año en el 3%, recuperaríamos las cifras del 2019 en el 2025.
Vamos lejos, es que crecemos al 1.8, que es lo más o menos lo más, el promedio más cercano a la realidad, vamos a recuperar en el 2026-2027. Y si es que es el 0,4, 0,5 o hasta el 1%, pues se va a tardar más, es obvio. Entonces, quiero decir este antecedente porque las propuestas de creación de empleo que están mencionando los candidatos, si antes ya eran realmente una quimera, ¿no es cierto? Pero que en algo podían tener algún sustento, ¿no? Tal vez la inversión extranjera que ha mencionado el candidato Guillermo Lasso, o la mayor inversión pública que menciona el candidato Arauz, o que habla Yacu respecto a la acción más ecológica y más bondadosa del Estado frente a alternativas de energía, podían generar empleo, que de hecho son alternativas, son buenas alternativas, realmente son solamente quimeras, pero esto frente a la situación de la pandemia hace que la creación del empleo no es que se va a solucionar de la noche a la mañana. Es decir, si ya era difícil establecer líneas para que se pueda recuperar el empleo y crear y mitigar el tema de la informalidad o el desempleo abierto, como habíamos hablado, esto va a tardar mucho más, con el ingrediente de que ojalá, y creo que nadie sabe, el 2021 no tenga una segunda o una tercera ola del COVID. Eso como antecedente. Ahora, ¿qué se recomienda hacer ahora? Fortalecer mucho el tema de la inversión fiscal. Y por eso a mí me llama mucho la atención cómo el candidato Guillermo Lasso habla de crear carreteras. No sé si ustedes lo habrán escuchado. En su presentación de la candidatura, él habla de la inversión del Estado. Y claro, su discurso siempre ha estado ligado a la inversión privada. Y está bien. Aquí no estamos para criticar eso, sino analizar técnicamente. Sino que ahora últimamente le ha añadido el tema de la inversión pública. El otro día le escuché que dice que va a hacer carreteras y que eso tiene que ver con empleos indirectos en la creación de las carreteras. Y coincide con el dato de CEPAL OIT. Entonces, ese camino es correcto. Técnicamente estoy hablando. El otro que menciona otras candidaturas sobre el mayor fortalecimiento del Estado es correcto también, dado que el Ecuador no recibe mucha inversión extranjera. O sea, vamos a ser muy claros, si antes no recibíamos inversión extranjera y el tema era que no baja el riesgo país para no recibir inversión extranjera, el próximo año es un año de transición, entonces va a ser difícil. ¿Quién va a tener que cumplir un rol importante? Es el Estado. El Estado va a tener que hacer la mayor cantidad de inversión en la medida de lo posible, pero no en un año, sino en 2 o 3 años sosteniendo un crecimiento. Esperemos del 1,5% para que en 2 o 3 años podamos revertir las cifras de 1 millón de pérdida de empleo según el INEDUM, que después de manera un poco extraña, el INEC dice, no, se recuperaron 400.000 empleos o 500.000 empleos. Eso suena un poco, nosotros hemos estudiado mucho eso. De la seguridad social, creo, y no cuadraban, creo que. No cuadran, sí, nosotros hemos hecho un análisis, tuvimos análisis con los directores, con los espacios, unas explicaciones muy bien hechas. Sin embargo, parece ser que en ese análisis no cuadra, porque según el INEDUM, de marzo a junio, teníamos 1 millón de empleos, hacen el INEDUM en septiembre y bajamos a 500.000, o sea, no puede de la noche a la mañana haberse creado tanto empleo, no está cuadrado. Y el de la seguridad social, y el de la seguridad social tampoco cuadra. Yo no quiero contradecir a esas instituciones, no me corresponde aquello, pero como analista sí parece ser que no están bien consolidadas y no están validadas. ¿Y por qué no están validadas? Es porque seguimos en crisis. Sí, Gabriel, una pregunta. Ahorita, ahora, INEC, decir, estas son las cifras del desempleo cuando todavía la crisis no ha terminado. Entonces, otras propuestas para concluir es el tema de la economía circular, el tema de la inversión en otro tipo de energías, parecido a lo que habla Yacu, es el camino correcto, pero tarda. O sea, no es de la noche a la mañana incursionar en otro tipo de energías, en economía circular, en economía colaborativa. Yo creo que ahí la empresa privada puede hacer mucho en la inversión en Internet, porque hay que decir una cosa,
el tema de la pandemia vino para quedarse un buen tiempo. No es que el próximo año o el 2022 esto se va a acabar. Entonces, sin embargo, yo creo que el mensaje más importante que tenemos que tener todos es que esto no va a ser en enero, en febrero, en mayo, no. Va a ser una creación, una estructura de políticas en conjunto que van a tardar tal vez unos 2 o 3 años más. Y ahora, Gabriel, ¿existirá dentro de tu visión, ya como último punto de perspectiva, alguna iniciativa a nivel de reforma del código laboral que permita acelerar Sí. esta dinámica de creación de empleo? ¿Alguna que tú digas, yo creo que estas dos reformas disminuirían o acortarían el tiempo que el Ecuador se va a demorar en salir? Nosotros hemos hecho y compartimos con el medio de comunicación una presentación de la contratación en dos momentos de cifras del Ministerio del Trabajo. Y lo que da cuenta, para ser muy claro, es que es necesario volver al contrato a plazo fijo, es decir, hacer una reforma en el contrato individual de trabajo para darle un respiro al empresariado y darle un mecanismo más flexible a la empresa privada, a la pequeña y mediana empresa, y sin que eso sea desmedro en derechos, se continúe con el contrato a plazo indefinido, pero regrese el contrato a plazo fijo por sectores o por áreas económicas, a fin de que pueda tener una mayor movilidad y contratación en el sector privado. Esa es una reforma imprescindible en el Ecuador, más cuando llegó la ley de apoyo humanitario e incrustó el contrato emergente, que es lo mismo. Entonces, en vez de tener el contrato emergente en la ley humanitaria, sería preferible ponerlo eso en reforma en el Código del Trabajo. Entonces, yo creo que Excelente, eso excelente. añadiría más seguridad jurídica. Esa es una reforma puntual que hay que hacerla como para allá. Y la Excelente. otra, que es un poco más a largo plazo, es tratar de ver que los costos de la relación laboral y la seguridad social puedan hacerse en base al tamaño de las empresas. Eso podría ser una iniciativa muy importante, pero que podría ser construida. No la hemos escuchado de otros candidatos. Existe en la región experiencia sobre aquello y creo que sería una buena salida. Excelente, Gabriel. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista, bastante interesante. Creo que nuestros televidentes entienden muchísimo más el análisis de la realidad del empleo y lo que nos espera para el futuro. Gabriel, te agradezco muchísimo y espero tenerte en unas próximas emisiones de nuestro programa de televisión. Un gusto, muchas gracias. Nosotros como centro estamos, al ser fundación, lo que queremos es, nuestro único objetivo es que las personas y todos los actores pues puedan tener una opinión técnica e imparcial sobre lo que pasa en el Ecuador y la región. Listo, muchas gracias Gabriel y muchas gracias a ustedes también, queridos televidentes, por acompañarnos semana a semana aquí en su programa Mesa Análisis Economía. Los espero la próxima semana también para seguir analizando temas fundamentales en la realidad de nuestro país. Hasta pronto.